tiempo venía a pasar aquí clases ¿de qué era vos? De taller de niños, y ahí les conocí aquí a las señoras, entonces me gustó la técnica. Hace 8 años se ha fundado esta agrupación de mujeres, a razón de que yo también los traía a mis hijos acá al taller. Y de repente, cada día nos veíamos con el director y fuimos hablando. Y él me propuso hacer un proyecto para mujeres de este barrio. Yo soy agrónomo. Yo había trabajado, antes había trabajado en el campo con mujeres. Ya estaba ahí con mis dos niños, viviendo la vida de ama de casa. Trabajaba mi esposo, que él es agrónomo. Y bueno, cuando Fernando me ofreció esta oportunidad, yo dije, es lo mejor que me puede pasar. Este espacio era un matadero de ganado, pero como la ciudad fue creciendo, entonces de repente el matadero tuvieron que llevárselo a otro lado y este espacio quedó vacío. Muy cerca de acá hay un puente, es el que pasa por sobre encima del río Rocha. Y lastimosamente en ese puente, muchos, muchos años atrás, y ya es algo cotidiano que vemos, ahí abajo viven gente indigente. Entonces, estas personas en situación de calle vivían bajo ese puente y en las noches, como esto quedaba desierto, venían y trastornaban la puerta, qué sé yo, y los vecinos de acá de alrededor dieron el grito al cielo, empezaron a pedir al municipio que se haga algo, etcétera, pero a ninguno de los vecinos se le había ocurrido que podía venir un centro cultural. Entonces es matadero porque antes era matadero, ahora es un vivero de las artes. Era un espacio de muerte, pero ahora es un vivero de artes, ¿no? Porque aquí todo el mundo viene a hacer florecer su parte artística, ¿no? En mi caso, pues mi esposo me ha apoyado mucho, ¿no? Porque yo estaba estudiando fisioterapeuta, pero después nació mi hijo y ya no podía en la casa, entonces él vio que estaba estresada en la casa y me dijo, anda, entonces de ese modo me ha ido apoyando mucho. Yo personalmente quedé muy impactada porque a todas las casas que íbamos nosotras con la computadora a mostrar este arte, ¿no? Así, miren señoras, si ustedes entran al taller van a aprender a cortar estas piecitas y van a poder hacer una cosa así. Entonces, cuando íbamos a mostrar los trabajos que podían hacer las señoras, los que primero daban la aprobación eran los maridos. Todas somos amas de casa, algunas eran estudiantes, otras abuelitas, otras simplemente amas de casa, había profesionales también, entonces se fue convenciendo así a las mujeres y de esa forma se formó el taller. Creo que en las mujeres que venían de acá del barrio hemos influido un poquito, hemos influido porque ellas han podido, entre todas, han podido recibir un primer sueldo por haber hecho un mural, que era como la promoción del grupo, ¿no? Cuando ya sabíamos manejar las herramientas y todo. Han hecho un mural para la alcaldía, para el municipio de acá, y se nos ha pagado. Entonces, cada una, de acuerdo a la cantidad de metros que han trabajado, han recibido una paga. Eso sí, ha sido una experiencia muy bonita porque muchas de ellas nunca habían recibido un sueldo. Entonces, no era mucha cosa de plata, pero era una felicidad increíble porque era su plata de ellas, ¿no? Y ellas han ganado ese dinero haciendo algo que les gustaba hacer, que era este tipo de arte, ¿no? Este es un espacio donde me gustaría que ustedes conozcan, porque aquí a este espacio, hasta las alumnas que vienen, la pasan bien, de repente están trabajando, están haciendo lo que aprenden, y de repente empiezan a contar el conflicto que tienen, etcétera, y a veces solamente necesitan que se las escuche o necesitamos que nos escuchen, ¿no? Entonces, se sienten súper bien, nos hacemos más amigas. Entonces, creo que de esa forma, a estas señoras que estaban acá en el taller y eran de acá del barrio, creo que se les ha ayudado así y creo que ellas saben que tienen un espacio aquí. Y es bien bonito porque así nos acordamos entre nosotras de nosotras mismas, ¿no? Para hacer nuestros trabajos pequeños acá dentro en el taller,
La verdad es que es un tema libre, es un tema así, lo que te inspira. Sí, Yolita vio muchas flores en el camino, entonces se pone a hacer las flores, ¿no? No sé qué día estaba, se consiguió una estampita de un Cristo y mira, ha hecho un Cristo. Pero cuando tenemos que hacer alguna intervención afuera, ya tenemos que hacer murales grandes. Mira, no sé si es casualidad o qué, pero la mayor parte de nuestras intervenciones son mujeres. Con Fernando teníamos una idea. Ahí en uno de esos días que estábamos reunidos, teníamos que hacer murales, creo, y estábamos viendo qué cosa íbamos a hacer, hablando con él, ¿no? Pero salió un tema muy bonito y era, ¿y por qué no feminizamos la ciudad? ¿Por qué no colocamos en la mayor cantidad de espacios rostros de mujeres, cuerpos de mujeres? El objetivo era ese, ¿no? O sea, feminizar la ciudad, que las mujeres se vuelvan más, más visibles con cosas cotidianas ante los ojos, no solo de los hombres, ante los ojos de las mismas mujeres, que a veces no somos muy solidarias entre nosotras, a veces no valoramos los trabajos que hacemos nosotras las mujeres, ¿no?